casa de la abuela se caracteriza, junto con otras casas suchitotenses, por su entrada triple en la esquina. Cada puerta termina en arcos rebajados, los que se repiten en las puertas y ventanas, sumándose a ello el bordado de sus elegantes balcones y el característico patio rodeado de amplios corredores le dan un aire de elegancia y distinción. Pues bienvenidos a casa de la abuela, la emblemática esquina María de Suchitoto. Realmente estamos en el corazón de la ciudad de Suchitoto. Es una casa de más de 200 años. Patrimonio Cultural de El Salvador desde 1997 por decreto legislativo. Y estamos justos en el costado norte de la iglesia, es decir, en el corazón de la ciudad, en la plaza central. Invitamos a todos los salvadoreños alrededor del mundo que cada vez que vengan a nuestro amado país, no se les olvide Suchitoto. Y al estar en Suchitoto, dese una vueltecita por casa de la abuela, vengan a disfrutar de nuestro café, ese aroma tan delicioso, sabor riquísimo, estricta altura, un café de especialidad. Mientras su esposo se toma el café, su esposa compra artesanías y si tiene la posibilidad de hospedarse con nosotros, lo esperamos, que esta es su casa en la ciudad de Suchitoto. Y es en este bello patio que encontramos su Petit Hotel, donde se ubican tres habitaciones. La primera que le mostramos es la habitación colonial, con un estilo muy apreciado, debido a que es muy cálida y acogedora, ambientado con componentes que hoy por hoy nos recuerdan el legado colonial español. Mantas de algodón crudo teñidas con jiquilite, conocido también como añil, y posee baño, ducha y aire acondicionado. Otra de sus habitaciones es la habitación artesanal, como un homenaje a todos los artistas y artesanos salvadoreños. Es creado con un espacio único. La habitación artesanal está delicadamente decorada con arte naïf. Al igual que las demás, cuenta con los servicios necesarios para que su comodidad sea placentera. Y la tercera habitación es la familiar, con una capacidad para 4 personas, una cama king y un camarote. Esta casa de la abuela tiene más de 200 años. El negocio ha comenzado hace más de 15 años. El hotel también le ha abierto desde hace 15 años por ahí. Y también es un lugar muy acogedor, muy familiar. Nosotros nos encargamos de que no se sientan muy solos, sino que platicamos con los huéspedes, convivimos con ellos, siempre de la manera de tratarlos excelente para que ellos se sientan en familia y que casa de la abuela les padezca un lugar excelente. Okay. A hacer sus reservas en casa de la abuela, en pantalla le aparecen los números de teléfono, el sitio web y la página de Facebook. Ahora nos vamos a la deliciosa Millie's Ice Cream Shop, siempre dentro de casa de la abuela. Esta es una heladería que posee su propio espacio. Está acá para brindarle un descanso acompañado de un refrescante helado. Luego de que usted recorra la bella ciudad de Suchitoto, puede acercarse aquí y encontrar una variedad de sabores de helados inimaginables, la mayoría de ellos frutales. Además de paletas artesanales elaboradas totalmente de fruta. Hola, nos encontramos acá en Millie's Ice Cream Shop, en el municipio de Suchitoto, dentro de la casa de la abuela. Podemos encontrar lo que son helados frutales como mango, arrayán, limón, también le tenemos coco. De ahí le tenemos cosas dulces como son los algodón de azúcar, chocolate, napolitano, dulce de leche y muchas variedades más. Estamos invitándoles para que vengan a disfrutar de un delicioso helado para que se quiten el calor que hace aquí en el pueblo. Así que están más que bienvenidos acá, los esperamos con mucho gusto.
Millie's Ice Cream Shop es el complemento ideal de Casa de la Abuela, que le da una opción más a usted para que les visite con toda la familia. Casa de la Abuela es un lugar para todos, único y con ganas de brindarle una experiencia diferente. Visíteles en la bella ciudad de Suchitoto. Para este es El Salvador, Brenda Granados.